Es el tótem de una bruja. Los satanistas los usan en sus rituales. ¿Recuerdas que te dije que un espíritu inhumano debe ser invitado? ¿Y no imaginabas cómo David lo había hecho? Pues tenías razón. No lo hizo. Creemos que David fue maldecido. Y en la noche del exorcismo se transfirió la maldición de David a Arnie. ¿Qué? ¿Quieren decir que alguien nos hizo esto? A propósito. Hemos oído de rituales satánicos como este. Se invoca al demonio, el sujeto poseído cobra una vida y el demonio se marcha. Y fue por eso que Arnie fue capaz de leer la Biblia. Sí. Creemos que quien maldijo a David usó esto para invocar al demonio. Queremos que le envíen esto a todas las jefaturas de policía que puedan, empezando con las locales. Solo averigüen si habían visto algo igual. Tal vez haya alguna otra persona que pueda decirnos algo. ¿Recuerdan al padre que expuso a los discípulos de la secta del carnero? Fue hace como 10 o 12 años. ¿El padre Kastner? Sí, exacto. Solo que ya no es un sacerdote. Hace tiempo que se retiró. Trató de ayudar a esas personas. Trató de entender por qué hacían lo que hacían. Y si alguien puede decirnos qué es esto, es él.